El presidente de México celebra un momento histórico para el país. Hoy, somos testigo de la llegada del primer tren al sureste de México. Los mexicanos vieron pasar este gigante tren por varias ciudades y hoy, por fin llega a su destino. El presidente de la República celebra la llegada de esta primera unidad y sube al interior del tren para estrenarlo de inmediato. Veamos cómo celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador este momento histórico para el pueblo de México, donde los compromisos se cumplen. Bueno, ese es un momento estelar, porque a esta terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible el que se avance hasta que inauguremos ese sistema de transporte en diciembre de este año, pero se va avanzando. Este es un paso que se está dando hacia adelante, el que ya desde Ciudad Sahagún se están trasladando estos vagones de Tren Maya. Aquí está, como se puede constatar, la gobernadora Mara Lezama y Maite, que es la representante de la empresa Alstom, que es la empresa que está construyendo estos trenes que se están fabricando con manos de obreras y de obreros mexicanos, lo que nos da mucho orgullo, también técnicos y especialistas de nuestro país. Entonces vamos a proceder a esta pequeña ceremonia de dar el banderazo. Qué mejor que ellas sean las que den el banderazo y nosotros nada más estamos de testigos. Adelante. Allá están los trabajadores. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Vienen en camino tres. Kilómetros desde Ciudad Sahagún hasta acá, trabajando 24 horas al día, salvo el primer día. 80 personas involucradas en el traslado, gracias a Fonatur, a la Sedena, a la Secretaría de Infraestructura, a la Guardia Nacional. Todos nos acompañaron en una comitiva de más de 80 personas sin dormir y llegamos hoy. Señor, compromiso con el gobierno. Sí, se pensó de que... ¡Bravo! Bueno, ya nos estamos subiendo al tren. Este es el tren estándar. Que tiene dos y dos, tenemos el otro que tiene dos asientos y un asiento, también el cafetería levanta, está divino.
¿verdad? Está espectacular. Todos los asientos cumplen con las normas, incluso son más amplios que las normas, son más amplios que cualquier asiento de avión. Cómodos, tienen las conexiones, falta instalar todas las pantallas y algunas cosas porque tenemos que desensamblar cosas para el transporte, para el traslado, que se tienen que terminar en estos días. 100% accesibles, los espacios para maletas, para bicicletas, para personas con movilidad reducida, baño para personas con movilidad reducida, 100% accesibles y madera natural, todo es de primera calidad y lo más importante, 72% de contenido nacional, 100% hecho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Este tren tiene corazón, aquí está el corazón de México, lo veíamos ahora que venía pasando. La gente sale a aplaudirle, a echarle porras, la gente lo siente suyo. De verdad es el primer tren que tiene corazón. Nos tardamos 6 horas de que llegó a hacer el balaje, quitar todo. Pero los espacios están muy bien, tiene el espacio para el conductor, para el copiloto. Los espacios son muy amplios, muy seguros. El cristal, bueno, el parabrisas, no es que esté blindado, pero resiste cierto calibraje. Protección de colisión 3, es decir, toda esta parte es de acero al carbón y el resto es de la. De verdad es un tren. El hombre técnico, de profesionales, también de servidores públicos. Todos, juntos, estamos haciendo historia. ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva!